Y en Cojedes detuvieron a un sujeto presuntamente vinculado con la organización criminal El Tren del Llano. Según el parte de la División contra la Delincuencia Organizada de la PNB, el detenido fue identificado como Franklin Junior Campero Villegas, apodado El Conti. Detalla también la minuta que Campero Villegas se dedicaba al cobro de vacunas y extorsión a locales y entidades ganaderas del estado. Al momento de su detención, llevaba consigo un bolso tipo estuche donde tenía 6 municiones calibre 9 milímetros y 6 municiones de 7.62 milímetros. El Ministerio Público del Estado Cojedes tiene el caso a su disposición y será el encargado de determinar las responsabilidades penales. Héctor Nuno González, Noticias Venevisión.